no vemos de ningún modo que la existencia de puntos de vista diversos e incluso distintos sobre algunos temas pueda ser obstáculo para un diálogo y una comunicación respetuosa con la Santa Sede y con la Iglesia Católica en Cuba. Rechazamos la violación de los derechos, la prisión injusta, sin cargos, de los prisioneros allí detenidos y su comparecencia ante cortes sin garantías y que ya los tienen condenados de antemano. Ministro, soy Anita Snow de la agencia. Saliendo un poquito del tema, yo estaba esperando.